han quedado atrás, Holmes. Lamento decirle que eso no me tranquiliza mucho. Buenos días, queridos. Vienen a pasarlo bien, ¿no? Bueno. No, señora. Solo queremos hablar con una de sus chicas sobre un asunto muy urgente. Claro que sí, cariño. ¿Cuánto dinero tienen pensado gastar? Debo protestar. No es lo que usted piensa. Es un asunto muy urgente y nada deshonroso. Oh, vale, entiendo. Lo sé todo sobre esos temas importantes sobre los que los hombres tienen que hablar con las chicas. Pero si no hay pasta, mejor lárguense con sus asuntos importantes. Al menos son dos. Pueden echarse una mano el uno al otro. ¿Qué ha dicho? Los americanos usan unas expresiones muy raras. Buenos días, queridos. Vienen a pasarlo bien, ¿no? Bueno. No, señora. Hemos venido a entregar este ramo a una de sus chicas. ¿Sabe de quién estoy hablando? Tenemos que decirle algo muy importante. Buenas tardes. ¿Ha traído usted estas flores? ¿Quién es usted, señor? ¿Qué le ha pasado al...? ¿Al señor Arneson? Todavía no sabemos exactamente lo que ha ocurrido con el caballero. Pero estamos aquí para intentar averiguarlo. Escúcheme, señorita. Lucy. Mi querida señorita Lucy, mi amigo y yo hemos venido hasta aquí desde Inglaterra. Puede que nos haya visto esta mañana con el sheriff. ¿Trabajan para él? No. De hecho, sospechamos que está entorpeciendo nuestra investigación. Nuestro caso está relacionado con el señor Arneson, por lo que fuimos a su casa para hablar con él. Allí descubrimos que había sido raptado y que uno de sus criados había sido asesinado. ¿Secuestrado? ¿Pero por qué? No lo sé, pero el tiempo apremia. Por favor, cuéntenos todo lo que sepa sobre el señor Arneson. Y, señorita Lucy, no omita nada. Hasta los detalles más ínfimos pueden ser importantes. Es un hombre muy amable y me había prometido que nos casaríamos este otoño. Llegó a Nueva Orleans hace unos 2 años. Es cazador e iba a quedarse aquí unas semanas. Andaba tras algo de la ciénaga, a saber lo que era. Nos conocimos aquí. Yo acababa de empezar a trabajar aquí, ya sabe. Madame Macrel dijo que solo me permitiría salir si se le pagaban mis honorarios completos. Hace unas semanas, Errol, el señor Arneson, dijo que tenía la solución. Quizás tenía el dinero y lo han secuestrado por eso. Habría sido una pequeña fortuna para la mayoría de los lugareños. ¿Y sabe dónde pudo haberlo escondido? No me importa el dinero. Si pudiera devolverme a Errol, lo regalaría encantada. Él me mostró una habitación secreta en la planta de arriba. La abrió con un disparo. Dice que solo un buen tirador puede conseguirlo. Detrás de la pared hay un armario con armas y una cajita escondida detrás de un rifle grande. El dinero está dentro. Para abrir el armario usaba un anillo que llevaba en la mano derecha. Pero supongo que esta información no podrá ayudarles mucho. No tienen su anillo. Ha sido de más ayuda de lo que cree, señorita Lucy. Si el señor Arneson sigue con vida, se lo traeremos de vuelta. Vamos, Watson. Exploremos el pantano, Watson. Podríamos buscar... ¿Cubrirá esto el precio de la barca? No lo han conservado bien. Y además seguro que está caliente. Todo lo que voy a darles por eso son unas maderas de la pila esa. ¿Y una de sus linternas? Hecho. Holmes, sinceramente, no creo que esto sea suficiente para construir una balsa. Watson, visitemos a...